Hello, hello, everybody. Good evening. Good evening. Welcome. Good evening, teacher. Hello, hello. Welcome to the class. How's it going? Hello, how are you? Hello, hello. Hello, hello. How are you doing? How are you doing today? Good. Good. Perfect. Very good. Perfect, perfect. Thank you so much. I appreciate that. Welcome everybody for today's session. I'm really happy to be working with you one more time. And I hope you have a perfect weekend, right? I hope you recovered energies, that you relaxed. You know, probably you watched TV, watched a movie, or did something interesting, and now full of energies for the class. I hope so. Right. Bienvenidos a todos. Es un gusto para mí igualmente estar trabajando con ustedes una semana más. Me alegra verles y pues espero que su fin de semana haya sido bonito, que hayan podido relajarse, hayan podido disfrutarlo y recuperar energías y ahora con todo. Right. For the class. Is that correct? ¿Estamos bien o no? Yes. Yes. Excellent. Thank you so much. Thank you so much. Let me get started with some information. Let's check attendance at this moment, please. So then I can explain some information to you and then we can move to the information for the class. Let me see. Remember, for attendance, when you listen to your name, please make a verbal confirmation that you are part of the class. Just give me a second, please. All right, let's get started. I was just looking for my file, but now here it is. Let's begin. Miss Claudia Rebeca Orellana. Present. Thank you. Dalila del Carmen Romero. Present. Thank you so much. Thank you so much. Let me see in the next person. Daniela Alejandra Candray. Present. Thank you so much. David Benjamín. David Benjamín, not at this moment. Karen Sofía. Present. Thank you so much. Iracema Villalta, Catherine. Present. Thank you. Miss Amale Martínez. Present, teacher. Thank you. María Imelda. Miss María Imelda. This moment, probably. Miss Maria Lucila. Present. Thank you so much. Then I have Nancy Consuelo. Present. Thank you, thank you. Present, Natalie. Pat Maria perfect. Imelda. Thank you. All right. Thank you so much. Thank you so much for the notification and welcome. Welcome to the class. Let me see. Let's continue. Natalie Patricia. Present. Thank you. Pablo Reyes. Mr. Pablo Reyes. Right, I continue. Let me see. Rafael Cruz. Present, teacher. Thank you. Reina Esperanza. Present. Thank you. Reinaldo Sarabia. Present, teacher. Perfect. Reina de Los Ángeles. Present. Thank you so much. Rodrigo Alfonso. Yes, Rodrigo Alfonso, not yet. Rosa Melanie. Here. Right, thank you. Roxana Patricia. Roxana Patricia. Okay, continue. Sandra Janet. Present. Much. Sandra Noemi.
Present. Perfect. Sara María. Sara María. Not yet. Ah, perfect. Thank you. Thank you so much. Perfect. Thank you so much. Tania Pamela. Present, teacher. Appreciate that. Thanks. Vanessa Elizabeth. Miss Vanessa Elizabeth. All right, thank you. I continue. Victor Samuel. I'm here, teacher. Thank you. Perfect. Wendy Susana. Miss Wendy Susana. Oh, thank you. Thank you so much. And Jessica Rocibel. I'm here. Perfect. Thank you so much. I appreciate that. Thank you so much. All right, just moving on to the next part. As I mentioned, today I texted you and I sent some information about the people who were working on certain parts of the platform. And I want to thank you for taking my word and working on the platform. Thank you so much. Ese día les escribía en el grupo, ¿verdad? El grupo general, y les solicitaba ayuda a ciertas personas para que me ayudaran para completar la parte de la plataforma que se requería de la semana anterior, que ya quedara listo. Y veo por aquí que ya la mayoría de los que les solicité su colaboración me han colaborado. Así que muchas gracias de antemano por tomar a bien la solicitud, ¿verdad? Y la petición y pues realizar sus exámenes de medio curso. Solo creo que estoy pendiente con Natalie Patricia. No sé si está presente Natalie Patricia at this moment. Natalie. Sí. Perfecto. Todavía soy pendiente de su examen de medio curso. No sé si ya lo tomó. No. Okay. Todavía no. Ok, perfecto. Entonces le animo, Miss, para que podamos avanzar, ¿verdad? Con el progreso esperado que debemos tener en la plataforma, ¿verdad? Y ya de ahí los demás veo que sí ya lo han completado. Y recuerden mi otro comentario, que si en su, ya sea en una sección o en un examen, ustedes no tienen el 80%, les pido que se tomen el tiempo, lo vuelvan a realizar para subir ese porcentaje. Mínimo deben tener 80% en cada tarea y en cada examen, ¿verdad? El de medio curso y el examen final. Así que hay chance, ¿verdad? La plataforma tiene intentos ilimitados, porque así usted no se preocupe, sino que trate de reforzar, porque ese es el objetivo primordial, que con práctica, pues nosotros vayamos internalizando el contenido y vayamos aprendiendo de igual forma. Y el último es que siempre sigamos avanzando en nuestra plataforma. Esta semana, we check information for section number 4 from the platform. Esta semana iniciamos con la sección 4, así que ya es contenido que usted debería conocer para así venir con más ideas a la clase, ¿verdad? Socializarlo y tal vez solventar alguna duda que usted tenga de los contenidos que están en la plataforma. So please do your best to continue progressing and moving on the platform. Please. Así que les pido su ayuda, pues, para con que completen la información en la plataforma y pues podamos cumplir con ese requisito. Just my final comment before we get started. Remember on the use of camera. That is a requirement from the class. All right, so please don't forget about it. Mi último comentario, para los que veo que todavía no tienen su cámara encendida, recuérdense que es un requisito que nosotros utilicemos nuestra cámara en la videoconferencia, así que les pido de favor, nuevamente, que por favor atendamos el llamado y podamos hacer uso de ese recurso. Y muchas gracias anticipadamente por su colaboración. As I mentioned, let me see. Question, can you see my presentation at this moment? Do you see the information on the screen? Yes, ¿pueden ver la información, la diapositiva, lo que estoy proyectando en estos momentos? Yes. Mm-hmm. Yes. Yes. Thank you. As for today, you know, section number 4 goes by the name, broccoli is good for you, right? That is the information, the name of this section. And we emphasize at this moment for food vocabulary and count and non-count nouns. That is what we're going to check on this session number 9. Let's see. As always, we have just a short activity for preparation. And as you may see on the screen,
that are different, like, let's say blue rectangles, and they are going to be disappearing little by little. There is a picture behind, right? There is a picture behind. What's your task? Check on the information, and we answer the question, what's that? We're talking about food vocabulary. Voy a darle inicio aquí a la animación y usted puede ver que tenemos ciertos rectángulos como en azulito por ahí en pantalla y poco a poco van a ir desapareciendo. ¿Verdad? Van a ir descubriendo una imagen que es parte del vocabulario de esta sección. Y ya tenemos la pregunta por ahí in purple. What's that? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Y usted me responde, it's, and you tell me the vocabulary word. ¿Verdad? Usted me responde con estructura completa y me dice la palabra, ¿verdad? Del vocabulario que está representado en la imagen. Let's begin. Let's see how it goes. Vamos a ver qué tal nos va como clase. Check on this one, please. Onion. It's an onion. Thank you. It's an onion. Onions. Perfect. Perfect. Thank you. Thank you so much. For the question, what's that? You can answer, it's an onion. Remember, for pronunciation purpose, we go for an onion. Recuérdese que por pronunciación, vamos a utilizar el an. ¿Verdad? It's an onion. All right. Thank you. It's an onion. So much. And I have a question. This is to reinforce some information from the previous classes. Tell me, let me ask this question to one person in the class. Let me see. I will ask on Rina de Los Angeles. Miss Rina, tell me, how do you like it? How do you like onion? I don't like it. You don't like it. All right. Thank you so much. Miss Maria Imelda, how do you like onion? Para decir un poco. I like it a little. I like it a little. All right. Not much. All right. Thank you. Reinaldo, what about you? How do you like onion? Yes, I do. So much. You like it. All right. All right. Thank you. Thank you so much. Let's continue with the next one. The same mechanics, the same idea, all right? Let's pay attention to the picture and let's say what it is, all right? Check on this one. Check it until discover. Vea que ahí se descubre toda la imagen. Yogurt. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. It's a yogurt. It's yogurt. It's yogurt. Pay attention to the pronunciation. Yogurt. Yogurt. It's yogurt. It's yogurt. Perfect. Let me ask on more people. Let me see on Victor Samuel. How do you like it? Check on the microphone, Victor Samuel, please. Thank you so much. Yes. How do you like it? Oh, you like it. All right. Thank you. Miss Karen Sofia, what about you? How do you like it? Yes, I do like it. All right. I like it. All right. Mm-hmm. En este caso, con el how do you like it, ya solo decimos la frase que representa nuestra opinión, ¿verdad? I like it, I love it, I don't like it, I hate it. Thank you. Thank you so much. Perfect. Let me ask on more people. Miss Maria Lucila, how do you like yogurt? Check on the microphone, please. Thank you, thank you. Yeah, I love it. I love it. Oh, interesting. Thank you so much. That's nice. Let's continue with more. More vocabulary. Watch on this one, please. And tell me, what's that? Thank you.
Thank you. Bless you. Perfect. Let's check out pronunciation, please. Letters. Thank you. Letters. Perfect. Let me ask on some people, please. Tell me, Jessica Rosibel, how do you like lettuce? Lechuga. Yes, I like it. All right. Thank you so much. Thank you. Let me see on Amalia Martinez. How do you like lettuce? Yes, I like. All right. Remembering this one, just to give you some feedback on this part. Nada más para darles retroalimentación. Recuérdese que con este tipo de pregunta no es necesario hacer una afirmación de yes or no. Simplemente vamos con la frase que representa nuestra opinión. Por ejemplo, si a mí me gusta, usted dice I like it. Si le encanta, I love it. Right? Si no le gusta, I don't like it. Y si de plano detesta algo que no le gusta, I hate it. Right? No es necesario responder sí o no, porque la pregunta no es si le gusta, sino que qué tanto le gusta. Entonces no utilizamos el yes or el no. Vamos con una frase de una sola vez. Let me ask on one more person. Tell me, Sandra Janet, how do you like letters? Thank you. Let's go for the next one. Next vocabulary word. Watch on this one, people. Thank you. It's a fish. Thank you. It's a fish. Perfect. It's fish, right? It's fish. That's correct. Let me ask on some people the magic question so you can express on some ideas. Miss Sara Maria, tell me, how do you like it? I like fish. ¿Cómo diría? Me gusta el pescado. Sí, I like fish. Perfect. Pero si puedo decir así, pero frito, no de otra forma. ¿Cómo okay. se fried. Entonces decimos fried. I like fried fish. I like fried fish. ¿In soup? No, no in soup. No. Oh, my God. No. Yeah, right. Disgusting. No. Thank you. ¿Cómo se dice relleno, profe? Stuffed. Podemos decir stuffed. Eso quiere decir con un relleno. I will send it to you over the chat, right? Se los mando por ahí, por el chat de la videoconferencia. Stuffed fish. Okay. With shrimp, me imagino que con camarón. Yes. Yes. All right, perfect. Let me ask on some people, more people to participate. Jessica Rosibel, what about you? How do you like fish? I love it. Oh, interesting. I love it, you see? Different expressions, thank you. And Reina Esperanza, how do you like fish? I like too much. Ah, perfect. Thank you so much. Perfect. Does anybody hate fish here? Who hates fish? That's for me, right? I hate fish. Blech, not for me. What about for you? Anybody else? No. I'm alone, so I'm the only one. My goodness. El teacher es raro. Van a decir no le gusta el pescado. Yeah, I'm sorry, but that's fine. I don't like it that much. All right, but thank you so much. Let's continue. Check on this one. I guess there is one more vocabulary word. Check on this one. What are those? Asking in plural. What are those? The apples. It's apple. Thank you. It's apple. Apple ring. Thank you so much. Thank you. Check on this one, because of the type of question and because of there are many elements, we ask, what are those? Okay, preguntamos, como estamos en plural, ¿qué son estas? ¿Verdad? ¿Qué son esas? They are apples, porque está en plural, ¿verdad? They are apples. And then we have green and the red one, you know, the normal. Let me ask on some people. Daniela Alejandra, how do you like them? ¿Qué tanto le gustan, Miss Daniela? How do you like them? I like apples. All right, thank you. What about for you, Miss Roxana Patricia? How do you like them? I like apples. All right, thank you so much. And Miss Melanie, how do you like them?
I love apples. All right. You know, I love them. Thank you so much. Perfect, perfect, perfect. Thank you. That shows that you know some vocabulary words from the unit. That's nice. Let's continue checking on some information, please. You know, learning never stops. So we continue working on that. Veo que han visto el vocabulario de la unidad y eso es bueno, ¿verdad? Porque ahí lo estuvimos practicando con esa actividad de preparación. Pero igualmente les hago la invitación a que revisen su plataforma y que igual si tenemos, existen más palabras, ¿verdad? Que podemos aprender. Recuérdense que el aprendizaje ocurre todos los días, así que pilas, ¿ok? Nice, 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 nice. For today, as part of this session, we are going to check on counts and non-count nouns. That is the first topic for this section. And let me check on this one. What about for the count nouns? What do you know about them? And I need some volunteers to express ideas, please. The water. Uh-huh. Milk. All right, uh-huh, milk, uh-huh. The water. Mm, thank you. Air. Mm-hmm. Sugar. Sugar, all right. Mm-hmm. Mm-hmm. Thank you. Egg. Perfect, perfect, rice. Perfect. Rice, thank you so much. That's nice, that's a good one. Orange, apple. All right, we go for a count. All right, thank you so much. Let's see. Watermelon. Watermelon, that's perfect. Thank you so much. The house. Yeah. Exactly. Exactly. The people. Persons. People, yeah. Person and people. Yep, yeah, that's correct. Thank you so much. Let's see on this one. When we have count nouns, if we can have like a general definition of this one, they are nouns. We can count, right? For example, we say an apple or apples. They have plural forms, as you can see. Apple, only one. Apples, two, three, four, or more than that. So you see, noun counts, we can count. We say one, two, three, four, five. Like five people, five chairs, five apples, three watermelons, two oranges. It's possible to have ideas like this because we can count them. Vea por acá que dentro de los sustantivos, que son los nouns, se dividen en dos categorías, como ustedes ya probablemente lo conocen, los contables y los no contables. Como su nombre lo dice, pues no hay mucho donde perdernos con el nombre, ¿verdad? Creo que agarramos la idea. Con los contables podemos contabilizar estos sustantivos. Quiere decir que podemos agregar una cantidad. Uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, uno. Como el caso que tenemos ahí, ¿verdad? An apple. Vea que ahí necesitamos un artículo adecuado para algo singular. An apple for pronunciation. Y vea que cuando decimos apples, pluralizamos el nombre, el sustantivo. Y ya no necesitamos un artículo, ¿verdad? Eso es en su forma plural. Esa es la característica de estos. Se pueden contabilizar y obviamente tienen una forma plural. What about on the non-counts? ¿Y qué ocurrirá con los non-counts? ¿Cómo podríamos definirlos? Tratemos de ocupar la idea del count noun para expresar en inglés. ¿Cómo definiríamos un non-count? ¿Por litros? Uh-huh. ¿Un litro de leche? It's possible, but what about in the definition? Si trabajamos tal vez una definición, vean mi definición que yo les incorporé, ¿verdad? A count, nouns, nouns we can count, ¿verdad? Los nombres o sustantivos que podemos contabilizar. ¿Cómo podríamos crear una definición para los non-count en inglés? Any person? No, nouns we cannot count. Mm-hmm. No count. All right. Thank you, Rina. Perfect. Thank you so much. We can have a definition like that, and that's perfect. Nouns, we cannot count. We can say nouns, we cannot count. ¿Verdad? Si nosotros eran los que podemos contar, en contabilizar, en este caso sería lo opuesto. Los sustantivos que no podemos contabilizar. For example,
Vea mi ejemplo. Rice. What is the meaning of rice? Does anybody know the meaning of rice? What is it? Arroz. Ah, perfect. Thank you so much. We have rice. Check on the next word. Is it possible to say rices? ¿Será posible decir rices? What do you say? What do you say? What do you think? No. No? All right. That's correct. Thank you, Reynaldo, for that comment. It's not possible to say rices. Not possible. The non-count nouns have the characteristic that we cannot make them plural and we cannot incorporate quantities for them. Vea que acá una de las diferencias en los nombres sustantivos no contables es que no tienen forma plural, a diferencia de apple. Yo le agrego una S y ya lo hice plural. ¿Verdad? Manzana, manzanas. Arroz no tiene forma plural porque es no contable. O sea que eso que yo le puse rices, así como yo lo taché en la diapositiva, bórrelo de su memoria si es que ya lo estaba grabando. Not possible, right? Not possible. Hasta la carita enojada le puse ahí para que no se le vaya a olvidar. Not possible in that case. For this category, we consider non-count nouns. This, for example, if we talk about food, something that is not probably impossible to count, or it is, yeah, let's go for impossible to count, ¿verdad? Sería un tanto los hablando de comida, algo bien bastante imposible de contabilizar o que no nos vamos a tomar la molestia de realizarlo, right? Imagínense que yo digo, hey, ¿cuántos arroces querés? Poneme 25 arroces porque estoy a dieta, right? Not possible, people, not possible, right? Not or possible. Pasta. Or pasta, that's correct. Pasta is not possible. It's in general, it's a non-count. Es parte de los no contables. Que existe una forma de llegarle esa cantidad. Pues podemos decir cuántos gramos de pasta quiero, cuántas cucharadas de arroz. Eso sí, pero ahí estamos contabilizando las cucharadas, no el arroz tal cual. Right? Se puede contabilizar, por ejemplo, when you talk about liquids, right? For example, milk, juice. Right? El término leche no la podemos contabilizar como está estructurado el idioma inglés. Podemos contabilizar tal vez una taza de leche, ahí sí va, pero es como la medida, una taza de leche, un litro, tantos miligramos o mililitros, eso sí lo contabilizamos, pero estamos contabilizando no la leche tal cual, sino que el recipiente o la cantidad, ahí sí, ¿verdad? Podemos llegarle por ese lado a las cantidades for non-counts. Tell me, Nancy, what's your question? Y con el pan, porque ahí en la plataforma da el ejemplo del pan, pero nosotros en español decimos panes y nosotros los contamos. Correcto, correcto. Pues sí, ¿cuántos panes franceses quieres? Poneme tres, y más al frijolito, no, poneme cinco. Si son con frijolitos y crema y platanito, no, seis por lo menos, right? Mínimo. Ajá, no, I know. In that case, it's because of the way, you know, languages change from place to place. In some cases, something is countable. Let's say in Spanish, it's possible, but in English, it's different. So in some cases, it's better to go for how the language is structured, all right? Not trying to make it fit to the one we know. A veces, en algunos idiomas, pueden haber ciertos cambios. Nosotros, como usted muy bien lo menciona, nosotros decimos, va dos panes franceses y nosotros lo utilizamos, tantos panes. Nosotros lo contabilizamos, ¿verdad? Pero recordar que de pronto el idioma cambia de cómo se utilizan ciertas cosas. Entonces, en el idioma inglés, el pan no se considera contable, aunque puede ser una pieza grande, ¿verdad? Y la idea de que si es chiquitito, como el arroz, el azúcar, saben, chiquitito contarlo grande, ¿va? El pan ya se considera un tanto grande, y como usted dice, yo lo pudiera contar, ¿va? Pero se considera que es no contable en sí. Tal vez lo que ellos utilizan como rodajas, slices, ¿verdad? Una rodaja de pan, o tal vez un pedazo de pan, eso sí lo contabilizan. Pero ellos han decidido que el pan, tal cual, va a ser no contable. Entonces ahí tal vez, si le queremos hallar sentido, es que yo lo cuento en español y en inglés no lo voy a contar, teacher. Entonces podemos entrar en cierto dilema
de confundirnos. Entonces, ahí en ese caso, es lo que yo a veces recomiendo. Mejor, si ellos lo ocupan así, aprendamos que ellos lo utilizan así, ¿verdad? Porque no se va a, no va a ir 100% los dos idiomas que se van a utilizar igual, ¿verdad? Si no, sería solo una traducción, que es la que haríamos. Pero por eso, ¿verdad? Solo para solventar la pregunta, en español, nosotros sí lo decimos, pero en inglés se considera no contable, ¿ok? Hasta lo pluralizamos, profe. Ah, nosotros sí, panes. Hasta los franceses. Kilo de pan. Ah, exacto, un kilo de pan, ahí sí, ¿verdad? Ellos cuando por lo menos el pan de caja le dicen loaf, creo, ¿verdad? Como es el pan que nosotros conocemos, es la gran porción. Es una pieza, exacto, una ahí pieza. Sí. Perfect. But there are some differences, ¿verdad? Existen ciertas diferencias. De algunos que son contables, que en el español pudieran ser contables, y al inglés, pues, pierden esa característica. All right. But in this case, we have some information, and remember, the platform, we have more examples. Vea que en la plataforma tenemos más ejemplos de los contables, no contables. Acá es solo para socializar, ¿verdad? Y ver qué tanto nosotros hemos conocido del tema y si existen ciertas preguntas. Check on this one. Based on this one, or accompanied by this, we have two different words. We have any and some. Do you know the meaning of this? ¿Conocen qué significan estas palabras? Any y nada, some un poco. Okay, thank you. And that's fine. That is pretty much the definition. All right, perfect. There are some contexts in which we can use this one accompanied with some questions. For example, en la plataforma vemos que se pueden utilizar en preguntas esas palabras, some y any, se utilizan acá. For example, I have a question. Do we need tomatoes for the salad? Yo ya tengo una pregunta completa, ¿verdad? Y que se entiende prácticamente la idea que yo quiero transmitir es comprensible. Pero podemos agregar estas palabras para hablar de ciertas cantidades que son indefinidas. Para eso nos sirven el some y el any, ¿verdad? Para hacer algunas, un poco o ninguna, hablando del caso negativo. But tell me, in the questions, what word can we use? ¿Qué palabra podemos utilizar? ¿Si la que utilizamos any o utilizamos some? Some tomatoes. All right. Thank you. Thank you so much, everybody, for the comment. Check on this one. In this case, for questions, we generally include any. Do we need any tomatoes for the salad? And in this case, the context changes. Ve acá que por cuestión, tratemos de verlo de esa forma, porque recuérdese que en algunos casos, algunas palabras no tienen traducción al español o se pierden. Casos similares con los auxiliares. El auxiliar en el español, en inglés lo utilizamos por formato, pero en el español se pierde eso y dice, teacher, ¿y qué es el auxiliar? No lo ponemos en el español. En este caso, para preguntas, generalmente y más común es utilizar el any. Y el any en preguntas no quiere decir ninguno, como cantidad cero. Not like that, right? Sino que si necesitamos algunos tomates, tiene ese significado en pregunta. Any. Ese es el más común que vamos a encontrar. De hecho, en la plataforma, creo que si usted ya trabajó y ha visto los ejemplos, la mayoría se ha completado con any, en preguntas. But it is possible, right? Not totally incorrect. If we say some, ¿se puede utilizar el some? Yes, of course. That is other alternative. So for a question, we can have the two options, any or some, right? El any, como les digo, es el más común que vamos a encontrar en formato pregunta y no conlleva un significado negativo, como tal vez lo pudiéramos traducir individualmente. El some también se utiliza generally for offers, generalmente para oferta, cuando usted ofrece algo y cuando la respuesta se espera que sea como afirmativa. Imagínese que yo me estoy comiendo una paleta, right? O estoy comiendo ice cream. Do you want some? ¿Quieres un poco? Ya sé que me va a decir que sí, pues es una oferta, yo le estoy ofreciendo algo. Do you want some? En ese caso, es mejor el some que el any. Vea ahí cómo se puede utilizar. De cierta forma, los dos son válidos, pero dependiendo del contexto, alguno puede ser más adecuado.
Okay, no es que esté incorrecto, pero uno puede ser más adecuado de utilizar. All right? Now, the thing changes when we talk about this one. Check on this one. If I answer in an affirmative form, yes, we need some or we need any? Some. Exactly. In this case, for the answers, we go for some, goes for affirmative answers. We need some. Sí, necesitamos algunos. En algunos casos, y como usted lo ve en paréntesis, el tomatoes, como ya se sabe por qué artículo o por qué se está preguntando, pues se opta por no repetir esa información de tomatoes. Con we need some, necesitamos algunos, ya se entiende que me preguntaron por tomates. Por eso se ha puesto en paréntesis. ¿Okay? Usted puede decir yes, we need some, or yes, we need some tomatoes for a more complete answer, if you want. What about for the negative? No, we don't need some or any. Any. Perfect. Any. Thank you. And in this context, any goes for the negative meaning zero, nothing. Check how it changes depending on question form or depending on answer form. Vea cómo cambia es el significado de la palabra. Si lo utilizamos en una oración negativa y le acompañamos any, ahí sí estamos dando más énfasis que no es ninguna, nada, cero, cantidad cero. Pero en pregunta no tiene ese significado, sino que como decir alguna, pero una cantidad indefinida. En ese caso puede variar un poquitito el significado si es en pregunta o en respuesta. Pero respuesta negativa siempre va a ser any. Affirmative siempre va a ser some. Ahí sí no los podemos cambiar. Ahí no podemos utilizar el que nosotros querramos. Now, before we go to the practice, any questions so far? Antes de irnos a la práctica, ¿alguna pregunta de esto? Yo tengo una pregunta, teacher. Go ahead, tell me. Sí. Quisiera que me repitiera la diferencia otra vez cuando es en pregunta any y cuando es en negativa, porque no entiendo el significado muy bien de él. Perfect. El significado que any puede tener, dependiendo donde se utilice, puede ser como algunas, caso afirmativo, una cantidad indefinida, ¿verdad? Algunas, o un poco de, pudiera ser una interpretación igualmente. Eso es cuando lo utilizamos en preguntas, y como les mencionaba, es lo más común a utilizar. Do we need any tomatoes? Necesitamos tomates, incluso si usted traduce el any en pregunta, ponga el traductor, y se pierde el any, me dice, teacher, ¿y qué se hizo el any? Pues ni yo le sé responder, pero es como utilizamos el idioma. Pongan el traductor. Do we need eggs? Así ponga. Do we need eggs? Y cuando vea la traducción, necesitamos huevos. ¿Y el any qué se hizo? Pues ni idea. Pero por formato se utiliza. La idea es que en ese caso, las preguntas con any tienen un significado como afirmativo. Si necesitamos un poco, necesitamos algo de, ¿verdad? Una cantidad no definida, pero si necesitamos un poco de lo que del artículo que está en mención. Cuando se utiliza en el negativo, en estructuras negativas, ahí sí toma el significado de ninguno, cantidad cero. Como vemos acá en el ejercicio, en el último ejemplo, no, we don't need any, no necesitamos, podríamos interpretarlo como nada, ninguno. Ese sería como el significado que toma any en las negativas. Pero en la pregunta sí cambia, no es el mismo significado, ya sea pregunta o sea respuesta. I don't know if that's clear. No sé si eso clarifica un poco, Miss Tani. Yes, teacher. Thank you. Perfect, perfect. Thank you so much. All right, let's go for practice then. Vamos a la práctica entonces. Check on this one. We have some information. We are going to be asking some questions, and for that we work in breakout rooms. Vamos a trabajar en mini salas para que tengamos un poco más de interacción. What's the question? We're going to ask questions like this. Este es el modelo que vamos a utilizar. Usted imagínese that we are chef, right? We are chef and we're cooks. Somos cocineros, chef, y somos expertos en la cocina.
this is the model question. Then, if we want to answer in affirmative form, ¿cómo era la respuesta negativa, afirmativa, perdón, que vamos a dar a estas preguntas? Yes, we need. Recording in We need some. Exactly. What about for the negative answer? No. No, we don't need any. All right, we don't need any. Vea que yo no le puse complemento porque la respuesta se sobreentiende si lo hago de esa forma. Let me complete. Yo voy a completar con un ingrediente, ¿verdad? Que sería un brócoli. Y después voy a mencionar tal vez ya un plato completo. Y vamos a ver, le voy a hacer alguna pregunta, right? A alguien que sé, que me imagino que ha de cocinar rico, right? Let me see. Ah, a María Imelda, le hay otra que es buena cook. María Imelda. Tell me, María Imelda, do we need any broccoli for fried fish? ¿Necesitamos brócoli para el pescado frito? Yes, we need. All right. Yes, we need. We need some. Salad. Thank you. Yes, we need some. All right, for salad. Perfect, perfect, perfect. All right. Let me ask other person, other question. Voy a hacer una pregunta igual a un chico, ¿verdad? Porque yo sé que los chicos igual cocinan, que no es solo cosa de chicas. Mr. David, are you ready for practice? David, hello, hello. Hi, teacher. All right, perfect. Tell me, David, I have a question for you. Do we need carrots, right? Do we need any carrot for chow mein? Chow mein? Yeah. Yes, we need some. All right. Yes, we need some. All right, perfect. That is the first practice. Así vamos a practicar. Ve el modelo de pregunta. Do we need any? Usted pone un ingrediente de los que ya conoce de vocabulario de comida y después menciona como un plato ya completo, ¿verdad? Chow mein, pescado frito, para, y usted menciona, all right? Y la persona le va a responder, yes, we need some, or no, we don't need any, ¿verdad? Dependiendo si de verdad se necesita o si no se necesita. The next one is like more open question. Acá vamos a dar una pregunta que va a permitir más interacción en la respuesta. What do we need for? ¿Qué necesitamos para? Y yo digo el platillo. For example, what do we need for chow mein? Imaginémonos el chow mein, que lleva un montón de ingredientes, right? What do we need for chow mein? And then we include information like this. We need some carrots. We need some noodles. We need some chicken. We need some beef. We need some shrimp, right? We don't need any what? Any yogurt, right? We don't need any, let's see, any strawberry, all right? That is what we include, affirmative and negative information. Vea que en la segunda pregunta, ya nosotros vamos a hablar como de los ingredientes que necesitamos para cierta preparación. Y ahí le da libertad a usted que utilice la estructura some or any y que incluso incluya vocabulario de comida. That is what we work in groups at this moment. Is there any question before we go for practice? ¿Alguna pregunta antes de irnos a la práctica? No questions? All right. Thank you so much. Let me, at this moment, create the groups and we can begin on practice. Déjenme crear por aquí los grupos para que podamos participar. All right. Let me see. Okay, there we begin. Are you ready for practice, people? Yes or no? Yes. Thank you. Ready. Yes. Perfect. Thank you so much. Let's begin. We will have approximately 10 to 12 minutes. Vamos a tener de aproximadamente 10 a 12 minutos para practicar. Así que usted haga cuantas preguntas pueda para practicar y reforzar este contenido. Thank you so much.
No sé. Teacher, ¿cómo se dice ajo? Ajo, decimos garlic. Garlic. ¿Mm? Garlic. Así como se escucha, se escribe, ¿verdad? Ah. Garlic. Yeah. G-A-R-L-I-C. Thank you. Ajá, hoy me pregunte, mi ser. Do you need tomato for fried chicken? Yes. Yes. Ay, ¿cómo se dice? Yes. Yes, we need. We need. We Ajá. need tomato. Exacto. No. Yes. La pregunta, si me la repite, Kat, Natalie, fue do we or do you? Do you. Ok, entonces, perdón, ahora sí. Entonces, si me preguntan, do you, yes, I need. Ajá. Porque yes. en la práctica yo le puse, necesitamos esto para el plato. Entonces, nosotros uh-huh. respondimos, sí, necesitamos. Pero ahí fue, necesita usted, do you. Entonces, ahí uh-huh. respondemos, yes, I need. Ajá, exacto. Yes, 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 I need. Tomato era, ¿verdad? Ajá. But in this case, yes, we need some. Para practicar el some, quedémonos solo con el some, sin mencionar ya el tomato, porque ya se sobreentiende que le preguntó por ese ingrediente. Sí. Yes, we need, yes, I need some. Yes, I need some. Yes, I need some. Perfect, perfect, perfect. Thank you so much. Uh-huh. Continue practicing, please. Sigan practicando. Les animo y les felicito. Y démosle, con ganas. Okay. Thank you so much. Okay. Gracias, gracias. Hello, hello, Miss Roxana. Tuve mala señal al, uh-huh. al momento de entrar a los grupos, por eso no me pude unir. All right, no problem. I will transfer you to other group. Le voy a transferir a otro grupo para que pueda practicar con alguien. Uh-huh. Me quedé sola en el grupo. Perfect. Ay, yo también. Reunited. Ya las reunimos así para que nadie esté solita y puedan practicar. Excelente. Ah, pues gracias. Gracias, teacher. My pleasure. Con gusto, con gusto. Démosle entonces. Les escucho cómo estamos practicando y les doy retroalimentación. Ok. ¿Con quién estoy? Con Sandra. Sandra. ¿Empieza usted o empiezo yo, Sandra? Empiece usted. Ok. Voy a ver. Ok. ¿Do we need any tomato for fried fish? No, we don't need any. Any. And no lleva solo. Need any. We don't need any. ¿Está? Ok. No, muy bien. Don't need any. Excellent. Mm-hmm. Thank you. Next question. Ahora inviertan. Ahora la otra compañera hace la pregunta así para ir cambiando roles. Ok. Vaya. Do we need any? Don't. Mm-hmm. Tomato for fried fish. Fried fish, huh? Fried fish. Yes, we need some. All right. Yes, we need some. All right. That's good. Continue working like that. I appreciate that. And let's begin. Let's continue. Muy bien, como lo estamos haciendo, les animo a que sigan formulando más preguntas y así pues poder siempre practicar. Y recuérdense también la segunda pregunta. Después pregunten, what do we need for? ¿Qué necesitamos para este platillo? Y ahí pues usted va a dar una lista okay. de ingredientes utilizando some. Thank you, well done, muy bien hecho. Ok, what do we need for... Hoy yo le voy a preguntar a usted. Bye. Do we need any broccoli for fried fish? Yes,
We need some. What do we need for chow mein? We need some pasta. We need some chicken. We need some carrots. Yeah. Uh-huh. We need some onions. Mm-hmm. We need some. Cheese. Yeah. We need some oil. All right, some oil. All right. Excellent. We don't need yogurt. Any yogurt? Any yogurt. We uh-huh. don't need any rice. We don't need any mangoes. Yeah, for sure. Well, not in this one, right? Tal vez aquí no, si en otro país, quién sabe si le meten un mango. Hey, pero el arroz para que abunde, Reinaldo, para que se haga más todavía. That's why. Pues sí, para que llene. Y una papa y una tortilla, ya queda bien quieto. Exacto. All right, perfect. Nice, nicely done. ¿Ah? Sorry. ¿Hola? No sé si me iba a decir algo, perdón. No, que vamos a seguir practicando. Perfecto, exacto. Uh-huh. Voy a revisar otro grupo más. Tenemos tres, sí, exacto. Tenemos unos tres minutos aproximados para seguir practicando. Así que formulemos más preguntas. Lo estamos haciendo bien. Y con la práctica de eso vamos a ir internalizando. Y ya después lo vamos a hacer súper bien como lo estamos haciendo ahora. ¿Ok? Perfect. Congrats. Gracias, teacher. Mm-hmm. My pleasure. Bueno. Te preguntaría otra vez. What do you need from Kate? Mm-hmm. Si quieren me contesta usted primero y después le contesto yo o la voy a primero. Si gusta usted. Flour, creo que es harina. Sería, we need some flour. Flour. Flour es. And then, what is the complement? Do we need some flour? But what for? ¿Para qué platillo? ¿Para qué necesitaría? Le está preguntando si necesitamos harina. Do we need some flour? Any flour for? What do you need? Pancakes. Okay. Ah, all right. What do we need for pancakes? Ah, we need some flour. Ah, I see. Perfect. What else? ¿Qué más necesitamos? We need some butter. Mm-hmm. We need some water. Some water, correct. Or mint. Yeah, it's possible. Mm-hmm. Hello. All right. No. We need some eggs. Some eggs. Perfect. But now we have instant pancake, probably, right? Ahora creo que vienen unos instantáneos que solo agüita y ya se hace todo. Antes me recuerdo que teníamos que hacer una gran mezcla, ¿verdad? Que huevo, que ponerle harina y todo. But now it's easier. Thank you so much. I appreciate that. Thank you. Any questions so far? ¿Alguna pregunta hasta el momento? No. All right. And Miss Melanie? Okay, perfect. We return to the main room. Regresamos a la sala principal en estos momentos. Muchas gracias por su tiempo en práctica. Okay, gracias, teacher. Perfect.
Thank you, thank you. I see some people already returned to the room. I appreciate that. Tell me, people, how did the practice go? ¿Cómo les fue en la práctica? Good? Perfect? Excellent. Excellent. Excellent, teacher. Ah, nice. Excellent. Perfect, perfect. After this practice, we are excellent chefs and cooks, right? Ve que aquí estamos amazing. Aprendiendo, hasta para la vida estamos aprendiendo aquí, aprende inglés y aprende a cocinar, ¿verdad? Ya ve, curso completo, curso integral aquí. Excellent. Thank you so much. I appreciate your participation in this part. Just before we leave, I just want to give you an assignment for tomorrow, all right? We continue working with this one to have some practice. And I need you to think about a short recipe and what we need for that recipe. ¿Verdad? Para reforzar un poquitito el some y el any, y hablando igualmente de vocabulario de comida, les voy a pedir que se busquen una receta así simple, ¿verdad? No algo tan complejo, y que nos digan o que nos socialicen mañana los ingredientes que se van a necesitar. Necesitamos un poco de esto, tanto de eso. Usted escoge el plato que usted más le guste o algo sencillo. Y mañana vamos a tener este tipo de práctica en la cual nosotros vamos a tener ya preparación desde un día antes con estos ingredientes, ¿verdad? No vamos a decir cómo se hace, no vamos a llegar a eso, vamos a decir los ingredientes necesarios para reforzar el some, ¿verdad? Si yo quiero hacer huevito picado, what do we need? I need some eggs, I need some salt, some margarine, and that's it, right? Margarina, sal, and some pepper, le voy a poner un poquito de pimienta para que agarre gusto. Ahí está, teacher, ya le di la receta. Algo así necesito, algo corto, conciso, pero que sea muy significativo para utilizar el some y el any. ¿Quedamos en eso? Okay. Okay. Okay, perfect. Thank you so much. Let's yes, check teacher. Attendance. Excellent. Thank you. Perfecto. Vamos a chequear asistencia at this moment, just before we leave. Antes de retirarnos, chequeamos asistencia. Miss Claudia Rebeca. Ah, dígame, con gusto. Sí, es que en la que no me quedó muy así, digamos... donde dice what do we need for. Ajá. Que esté ahí como que no me quedó muy claro. ¿Cree que me puede dar una explicación, por favor? Con gusto. Cuando estamos preguntando en este caso what do we need for, entonces ahí es como una pregunta abierta para que la persona pueda participar y mencionar los ingredientes. Por ejemplo, si yo le digo, Víctor, what do we need for a Caesar salad? ¿Qué necesitamos para una ensalada César? ¿Qué le dicen ahí en los restaurantes? Ah, entonces ahí ya me dan una apertura para que yo pueda dar los ingredientes. We need some lettuce. We need some dressing, ¿verdad? Necesitamos por ahí aderezo. We need cheese. We need some tomatoes. We need some chicken. And we need some carrot. ¿Verdad? Esa pregunta se prestaba a que nosotros pudiéramos dar una lista de ingredientes para un plato, porque eso es lo que se me preguntó. ¿Qué necesitamos para este plato? Ahí usted podía variar, pues, para ensalada. ¿Qué necesitamos aquí para hacer un pollo horneado? ¿Qué necesitamos para hacer pizza? Ah, y ahí nosotros damos los ingredientes, ¿verdad? We need some sauce, y ese era el objetivo. No sé si ahora nos queda un poquitito claro, Víctor. Sí. Perfecto. Mañana lo vamos a hacer sin necesidad de la pregunta, porque vamos a tener chance de compartir una receta, ¿verdad? Vamos a llegar a lo mismo, a participar y dar los ingredientes necesarios para cierto platillo de su elección. Uh-huh. Okay, teacher. Okay. My pleasure. Let's check attendance. Claudia Rebeca. Present. Thank you. Dalila del Carmen. Present. Thank you. Daniela Alejandra. Present. Perfect. David Benjamin. Present. Thank you so much. Karen Sofía. Present. Perfect. Miss Iracema Vialta. Present. Thank you so much. Miss Amalia Martínez. Present, teacher. Much. Imelda Rodas. Present, teacher. Perfect. María Lucila. Present. Thank you. Nancy Consuelo. Present. Thank you so much. Natalie Patricia. Present. Thank you. Pablo Reyes. Pablo Reyes. Right, I continue. Rafael Cruz.
Present, teacher. Thank you. Reina Esperanza. Present. Perfect. Reinaldo Sarabia. Present, teacher. Thank you. Reina de Los Ángeles. Present. Thank you. Rodrigo Alfonso. I guess not present at the moment. Miss Melanie. Present, teacher. Thank you so much. Roxana Patricia. Present, teacher. I appreciate that. Thank you. Sandra Janet. Present. Thank you. Sandra Noemi. Present. Perfect. Sara Maria. Present. Thanks. Tania Pamela. Present, teacher. All right. Vanessa Elizabeth. Vanessa Elizabeth. All right, I continue. Victor Samuel. Here, teacher. Thank you. Wendy Susana. Present. Perfect. And Jessica Rosibel. I'm here. All right, perfect. Thank you so much, everybody, for your presence in the video conference. I appreciate that. Remember to continue working in the platform. Remember to continue, right? Advance, advance, and advance all you can, right? So that's the invitation for all of you. I hope you have a nice night, you know, sweet dreams. And let's see each other tomorrow, all right? Pasen dulces sueños, feliz noche, y nos vemos mañana, all right? Bye. 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 See you. Bye. See bye. You. Bye. Take care. Bye. See you. You too. Hey, thank you. Hey, you too. Hey, teacher. Bye. Good night. See you, mister. Good night.